Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Jimena Alzate Sánchez. Soy líder ABP y mediadora. Junto con mi compañera Emily Flores Guita, que es relatora y líder multitareas, y mi compañera Susana Molina Arango, que es facilitadora, venimos a hablarle sobre los hábitos de vida saludable. Problema identificado. En las estudiantes de la institución educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo, de los grados sextos, séptimos y octavos de la jornada de la mañana, se ha observado que no están teniendo un adecuado cuidado de sí mismas. Es decir, no se alimenta bien, no hacen algún ejercicio y todo esto les afecta tanto mentalmente como físicamente. Objetivos. Nuestro grupo tiene como objetivo darles a conocer a las estudiantes de la institución educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo de los grados sextos, séptimos y octavos de la jornada de la mañana sobre la importancia de tener un buen estilo de vida saludable y sobre el cuidado de sí mismas. Tareas. Una de nuestras principales tareas era buscar información confiable sobre este tema en Google Académico. Realizamos encuestas a las estudiantes de los grados sextos, séptimos y octavos. Preguntar a maestros de la institución sobre este tema. A continuación, algunas evidencias. Marco teórico. Nuestro proyecto tiene como objetivo de que las niñas quieran empezar a tener un interés por su salud, es decir, que se empiecen a preocupar por su alimentación, el estado de su cuerpo y por cómo se sienten físicamente y mentalmente. Los hábitos hacen parte fundamental de nuestra vida diaria. Existen hábitos saludables como, por ejemplo, comer saludable, hacer actividades físicas, dormir bien, no fumar, practicar la gestión del estrés y realizar exámenes periódicos. ¿Cómo aportamos a la solución? Empezamos la realización de encuestas a nuestros docentes sobre el tema. Investigamos en una fuente confiable de las enfermedades o consecuencias de no cuidar nuestro cuerpo. Después de saber sobre el tema, hicimos una encuesta de 10 preguntas y pasamos grupo por grupo realizándosela a 3 niñas de cada salón. Les dimos una pequeña charla sobre por qué era importante cuidarse desde temprana edad. ¿Qué aprendimos? Aprendimos por qué es importante tener una buena alimentación, tomar agua, hacer un poco de ejercicio, cuidarnos la piel. Sabemos que mucha de la información que tenemos no la vamos a poner en práctica toda, pero queremos empezar por pequeñas cosas para después prevenir algo mucho más grave en un futuro. Muchas gracias por la atención prestada.